respecto específicamente del Parque de la Juventud, como les decía en un inicio, a nosotros nos toma por sorpresa que la administración pasada nos visita con una escritura pública en la que se nos muestra unos planos que dividen el predio en dos. Nosotros tenemos una extensión de 94 hectáreas y justo en la mitad, en el cruce que divide la vía hacia Las Huacas o hacia el AME, ¿no? No sé si se ubican en el barrio pues de Minuto de Dios, ahí donde termina. Justo ahí tomaron una porción de tierra de 3 hectáreas, ¿no? Que si se llega a concretar ese parque, básicamente quedaría cortado el establecimiento entre lo que es la escuela penitenciaria, la zona en la que se hace entrenamiento y la que se hace la formación de los auxiliares bachilleres o de los estudiantes cuando los hay, y la zona de la penitenciaría y la zona administrativa. Esa es una cosa que a nosotros nos parece sumamente inconveniente en todos los aspectos. En todos los aspectos. En el primero es que a nosotros nos genera un riesgo gigantesco en la seguridad, porque básicamente la extensión del terreno va a dar hasta la zona donde duerme la guardia, pues en los alojamientos, ¿no? Entonces no es conveniente por el lado. Dadas las condiciones que hemos tenido nosotros de seguridad, en las que nos han atentado contra las infraestructuras tantas veces, créanme, no me parece conveniente que ustedes vayan a tener ahí un grupo de jóvenes, un grupo de niños en un ambiente penitenciario. Ese es un espacio penitenciario, por donde quiera que lo vea. Tampoco es conveniente desde el ámbito funcional nuestro. Nosotros esos espacios los utilizamos con personal que está muy cercano a la libertad. No obstante, siguen siendo nuestros reclusos, ¿no? Pueden estar en un área externa o semi-externa, pero sin embargo siguen siendo nuestros reclusos. Hay que todavía son sujetos de protección, pero también son sujetos de vigilancia. Entonces es sumamente complicado para nosotros. ¿Qué encontramos dentro de la escritura pública? La escritura pública es una donación, pero es una donación sometida a condición. ¿Cuál era la condición? La condición era la construcción de un centro educativo que con posterioridad y ante la renuencia de la comunidad en su momento, de que se hiciera ahí ese centro educativo, se hizo el colegio Tercer Milenio, el megacolegio, pues que lo conocemos todos. Está ahí. Solamente está la donación con ese único fin. Ese único fin ya no se podría cumplir. Luego, pues nos parece que hay ahí un problema de legalidad cuando se intenta hacer o cuando se intenta dar una destinación diferente a la que está debidamente o expresada en la escritura pública. ¿Cuál es la pretensión actual del IMPEC? Que devolvamos ese predio al establecimiento, ¿no? ¿Cómo? Pues por las mismas vías en las que en algún momento se realizó la donación. De pronto se pueden hacer otro tipo de negociaciones. La extensión del establecimiento pues nos da de pronto para pensar en otra locación que no sea esa, pero en principio lo que se busca desde IMPEC es recuperar ese terreno para que no se afecte la seguridad del perímetro penitenciario, señores concejales. Mil gracias. Específicamente quiero reiterar la no viabilidad de la construcción de ese Parque de la Salud en unos terrenos que quedan dentro del establecimiento penitenciario de Popayán, como lo explicaba el doctor Mario. La verdad, les quiero compartir
En el momento, lo que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPE se encuentra desde el 12 de febrero en una declaratoria de emergencia carcelaria por los diferentes actos de violencia que se vienen presentando en los diferentes establecimientos y contra varios funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Y Popayán, por las características del establecimiento, no es ajeno a estas situaciones. También quiero informar, para la construcción de este proyecto no hay el aval todavía del Ministerio del Deporte. No es un terreno demasiado grande. Sabemos que actualmente el actual gobierno hace mucho énfasis en lo que es los proyectos productivos, en lo que es los proyectos para la resocialización de las personas privadas de la libertad, que viene siendo el fin que nosotros cumplimos. Y es un terreno que efectivamente se puede destinar para estas actividades o para estos proyectos. También para lo que es, yo creo que se presenta, nosotros cumplimos con una misión muy bonita, y es que allí con nosotros los jóvenes pueden prestar el servicio militar. Y allí tenemos una escuela desde hace ya varios años que viene formando jóvenes para prestar el servicio militar dentro del mismo instituto, quienes también pueden continuar con la carrera penitenciaria si así lo desean. Es muy, para nosotros, o sea, no es viable, para mí no es concebible, un terreno que queda desde el alojamiento de los funcionarios, incluye la cancha de fútbol, el terreno es pues, prácticamente 50 metros a partir del alojamiento de los funcionarios, que por cuestión de la actividad de nosotros es 24/7. El servicio de nosotros es 24/7 en varias compañías, pero siempre tenemos que estar ahí. Y incluye la escuela. De verdad que nos dividiría el establecimiento penitenciario, la seguridad tanto para nosotros como para quienes vayan a hacer uso de ese proyecto, va a estar en riesgo. Igualmente, ya les voy a comentar, igualmente nos parece que no es el mejor sitio porque es un lugar muy lejano. El proyecto del Parque de la Juventud pretende pues que sea un proyecto que lo pueda disfrutar o aprovechar los jóvenes del municipio, y yo considero que siendo un lugar tan lejano, no creo que todos los jóvenes tengan acceso a ese lugar. Ya lo tenemos con el parque de los Juegos Nacionales, ya sabemos que allá no va muchísimo de los jóvenes que podrían disfrutar de este terreno, yo creo que menos en la vereda Las Guacas.